Muy apreciables damas, muy estimados caballeros, el día de hoy, martes 15 de julio de 2014, nos encontramos muy complacidos con la presencia de todos ustedes en razón de celebrar el acto inaugural de los talleres de capacitación en armonización contable para la Universidad de Guadalajara, Red Universitaria 2014. Hacemos con gusto extensivo un muy atento saludo para todos ustedes y agradecemos desde luego la hospitalidad del CUCEA, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y para dar inicio, con el permiso de todos ustedes, presentamos a quienes conforman la mesa del presidio. El maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. El licenciado Javier Pérez Torres, director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Por sus siglas, INDETEC. El doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector ejecutivo de la Universidad de Guadalajara. El maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Nos honra también con su muy distinguida presencia la maestra María Asunción Torres Mercado, Contralora General de la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto nos honra también con su presencia el maestro Gustavo Cárdenas Gutiño, director de Finanzas. Saludamos también con gusto de INDETEC a los instructores que nos acompañan, el licenciado Eduardo García Plasencia y el contador público Pedro Gutiérrez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En acto continuo cederemos el uso de la voz para escuchar el mensaje con la formal bienvenida al maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez. Señor rector del CUCEA, estamos atentos de su mensaje. Con su permiso, señor rector, distinguidos miembros del presidio, es un honor y un gusto recibir a todos los presentes en este centro universitario, sobre todo porque la mayoría de los que están aquí, estoy seguro, son egresados o de aquí, ya del CUCEA o de la extinta Facultad de Contaduría o de la Facultad de Comercio y Administración. Y bueno, es un gusto tenerlos aquí en este taller. Quiero expresar un reconocimiento a las autoridades del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el INDETEC, y a la Coordinación General de Finanzas por la iniciativa de organizar estos talleres que permitirán la correcta aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en nuestra Casa de Estudios. Quiero decirles que el CUCEA, por supuesto, siempre estará dispuesto a facilitar el desarrollo de estas actividades dentro de sus instalaciones. Este es un ejemplo de la vinculación pertinente que debe construirse entre la universidad y el sector público, porque permite que los funcionarios de la universidad puedan ejercer mejor sus responsabilidades a partir de una asesoría de un instituto especializado del sector público. También con la realización de estos talleres se demuestra la voluntad de la Universidad de Guadalajara de mantenerse siempre a la vanguardia en materia de rendición de cuentas y transparencia, haciendo honor al compromiso de un ejercicio de los recursos de manera eficiente. Quisiera por último desear a los directivos y funcionarios el mayor de los éxitos en estos talleres, reiterándoles por supuesto a todos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Agradecemos desde luego el mensaje de bienvenida expresado por el señor rector de este centro universitario, maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, para invitar con mucho respeto a expresar también un mensaje al señor licenciado Javier Pérez Torres, director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Estamos atentos a su mensaje.
Buenos días a todos. Me honra mucho que las autoridades máximas de la Universidad de Guadalajara, nuestra Universidad de Guadalajara, nuestra gloriosa Universidad de Guadalajara, estén impulsando este proyecto. Cuando se plantea la reforma de la contabilidad gubernamental en todos los entes públicos que manejan recursos públicos en el país, parecía que iba a ser sencillo. ¿No ha sido así? Los dos grandes elementos o pilares sobre los que ha descansado esta reforma ha sido, de un lado, modificar las bases de la contabilidad pública, y de otro lado, hacerla armónica entre todos los entes públicos. Desde 2008, en que se produjo la reforma constitucional para que operara esto en todos los ámbitos de gobierno, a la fecha se han llevado a cabo esfuerzos extraordinarios que van o que han ido desde acercarse a la norma a través de cursos sencillos, elementales, básicos sobre la norma, hasta procesos de construcción de sistemas automatizados que ayudan a poder instrumentar la norma contable nueva y hacerla armónica. Ha sido pues extraordinario el esfuerzo hasta la fecha, y todavía no tenemos una nueva norma contable instrumental y consolidada en todos los entes. Hay aspectos, sin embargo, que sí han modificado en este escenario. Uno, por ejemplo, destaca sobremanera: en el pasado, no muy remoto, las áreas de contabilidad de los entes públicos estaban ocupadas por aquellos a quienes no se apreciaba en la gestión pública. Si era necesario ocupar a algún contador por compromiso político o de amistad, eran remitidos, no todas las dependencias, por supuesto, pero en muchas de ellas, al espacio de la contabilidad, a que ocuparan el lugar en la contabilidad, en el área contable. Hoy, gracias a este proceso, el desempeño, la función pública de la contabilidad se ha revalorizado, porque es, además de ser un instrumento para reflejar la gestión pública, para que se recoja ahí la gestión pública, es un instrumento que puede ayudar a tomar mejores decisiones en esto de ejercer el gasto o de ejercer recursos públicos. Se plantea en esto, en esta armonización, a nivel mundial, no solo del país, que entonces la norma contable debe ser comprensible, que todo el mundo la tengamos en posibilidad de entender, para hacer posible también que, como huella de la gestión pública, sea observable y conocible y entendible, observable, objetable por la población, por todos los que tienen que ver con la contabilidad, con la gestión pública más específicamente. También se dice que la contabilidad debe ser comparable, la información que se contenga ahí debe ser comparable. Por lo tanto, es indispensable que sea común para todos los entes que la realizan, que sea oportuna, porque de ahí depende que la gestión tome la información de manera exacta en el momento en el que es más conveniente tener en cuenta esa información. También se dice debe ser completa, debe alcanzar a toda la gestión pública, de suerte que no quede ningún elemento fuera, de suerte que no sea posible entender la gestión pública de manera plena. Y finalmente, que debe ser confiable. Los contadores que realizan la función, a partir de este esfuerzo, harán posible que su trabajo de registrar y proyectar la información sea confiable. Descansa en los contadores que realizan la gestión ese carácter de confiabilidad y de posibilidad de materializar todo el proyecto este de nueva norma contable y de su armonización. Por tanto, es extraordinariamente valioso que el señor rector de la universidad, de nuestra universidad, esté aquí dándole este impulso a estos trabajos. De veras merece esto un reconocimiento de todos nosotros por ese impulso.
Yo por lo pronto agradezco a todos ustedes su asistencia y la invitación. Expresamos nuestro agradecimiento al señor director general del INDETEC, licenciado Javier Pérez, por lo dicho marco idóneo que nos brinda el ceder ahora el uso de la palabra al maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla y de su mensaje y posterior declaratoria inaugural. Adelante, señor rector. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estimado amigo licenciado Javier Pérez, director del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, estimado señor vicerrector, señor director de Finanzas, estimada Contralora, señor rector del CUCEA, distinguidos miembros de la red universitaria, distinguidos miembros del INDETEC que se encuentran el día de hoy aquí presentes. Bueno, uno de los desafíos más importantes que enfrentan las instituciones públicas de educación superior de nuestro país consiste en el desarrollo de procesos adecuados de gestión y gobierno que sirvan de base para la realización óptima de las funciones sustantivas. Es por ello que el eje de gestión y gobierno de nuestro plan de desarrollo institucional identifica cuatro grandes desafíos para nuestra institución. Ustedes recordarán que hace poco tiempo renovamos el plan de desarrollo institucional. El primero es fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza. El segundo es asegurar la sustentabilidad financiera. Tercero es mejorar la capacidad de planeación y prospectiva institucional. Y el cuarto es flexibilizar la capacidad de la organización y administración del gobierno universitario. Con respecto al segundo, relacionado con la sustentabilidad financiera, ahí mismo en el plan de desarrollo institucional se propone, entre otras, las siguientes estrategias: implementar una política para el ahorro y eficiencia del gasto universitario y mejorar la difusión sobre el uso de los recursos y su impacto en las funciones sustantivas. Inciso B, flexibilizar y simplificar los procesos del ejercicio y comprobación del gasto. Inciso C, promover una cultura de pago oportuno de cuotas y aranceles en todas las entidades de la red y generar mecanismos para informar mejor sobre su ejercicio. Es en este marco que resulta relevante el presente curso de capacitación denominado Talleres de Armonización Contable para la Universidad de Guadalajara, red universitaria, que organiza nuestra casa de estudio con dos objetivos muy claros. El primero consiste en reafirmar en los asistentes las bases y alcances de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Este tema, cuando apenas se estaba discutiendo en las cámaras, en el Poder Legislativo, nos llamó a todos la atención de lo que comentaba hace un momento el director de INDETEC, si realmente sería posible poderlo implementar en todas las instituciones a nivel nacional, involucrar a los tres niveles de gobierno y a todos los organismos públicos descentralizados y desconcentrados de la administración. La primera pregunta que teníamos todos es si realmente esto involucraría de fondo y de lleno a las universidades públicas. El hecho es que dimos los pasos que teníamos que dar para poder avanzar en torno a este tema, y aunque ya vamos sobre el tercer año de implementación, lo cierto es que todavía nos quedan lagunas y todavía nos quedan dudas respecto de la implementación en su totalidad de todo lo que implica la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Bueno, también el tema de las obligaciones que nuestra institución tiene al respecto para determinar las actividades que debemos llevar a cabo para cumplir con nuestra responsabilidad. El segundo propósito de estos talleres estriba en consolidar la armonización contable aplicando correcta y oportunamente los momentos contables y vinculándolos con lo relativo al ejercicio presupuestal de la red para mejorar nuestros procesos de transparencia. Yo agradezco la participación de todos y cada uno de ustedes. Realmente la presencia de 165
invitados, entre los que se encuentran los coordinadores de planeación, los coordinadores de finanzas, los contralores de los centros universitarios, los secretarios y administradores de la administración general, de manera tal que todo lo que pueda ser útil, hay varias iniciativas en los centros universitarios y varias iniciativas que surgen de las oficinas donde ustedes se encuentran, que podrían facilitar la vida a los investigadores, a los profesores, a los jefes de departamento, directores de división, en su operación cotidiana. Entonces, no duden en hacernos llegar los comentarios y además de comentarios, los ejercicios que hayan resultado asertivos, que hayan resultado como una incorporación positiva a la administración de la institución, porque justamente es ahí el campo de aplicación donde demuestran que estos logros pueden hacerse de manera generalizada al resto de la red. Pues yo quisiera agradecer, como siempre, a Javier Pérez, director del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, su siempre cercano trabajo con nuestra universidad. La verdad es que es una institución desconcentrada, descentralizada de la Secretaría de Hacienda y de todos los gobiernos estatales, y tiene justamente a su cargo el tema de la capacitación en esta materia para gobiernos estatales, municipales. Pero qué bueno que el día de hoy nos hacen el favor de estar aquí con la universidad. A Pedro Gutiérrez y Cesario Larios también nuestro agradecimiento, y por supuesto hacemos votos para que se cumplan los propósitos, los objetivos que nos hemos propuesto, con el propósito de que podamos continuar avanzando. Quisiera entonces pedirles si nos ponemos de pie para proceder a la, siendo las 9 con 35 minutos, el día de hoy, 15 de julio de 2014, en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, me es muy grato declarar inaugurados los talleres de capacitación contable con la participación del INDETEC y con la materia central de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su presencia y de su asistencia. Muy amables. Los invitamos a tomar sus lugares nuevamente. Muchas gracias, señor rector general, por lo que nos comparten su mensaje y la apertura formal de los trabajos. Despedimos a las autoridades de la mesa del presidium y al mismo tiempo a ustedes los invitamos para permanecer en sus lugares, porque enseguida daremos comienzo con el taller Marco Legal y Normativo de la Contabilidad Gubernamental. Muchas gracias, enseguida continuamos.